Nos quedamos en Argentina, allí se encuentra Marina Pañuti, quien nos tiene más detalles sobre cómo transcurre esta jornada electoral. Estamos en una de las 830 escuelas, precisamente al sur de la capital federal, en donde en estos momentos se está llevando a cabo el proceso electoral, donde los ciudadanos eligen hoy presidente, vicepresidente, diputados y senadores. A mi lado se encuentra Ricardo Nociglia, que es un delegado electoral, en donde le estaremos en estos momentos preguntando cómo se está desarrollando la votación. La verdad que se viene desarrollando con mucha tranquilidad, ya en las elecciones primarias había resultado todo muy tranquilo y muy bien. Ricardo, este es el cuarto proceso electoral que se da en el año. ¿Cómo es la participación de la gente y las dudas? Bueno, la participación fue masiva. Ya en las primarias la verdad que nos sorprendió porque desde temprano el flujo de gente fue intenso y además parejo en todas las mesas, ¿no? Yo no recuerdo exactamente, pero habrá sido un 80% por encima de esos valores. Y las dudas son las habituales, en qué mesa votan, si ha cambiado la mesa, bueno, cómo dirigirse, todo muy bien. ¿Cómo crees que va a finalizar de acá a las 18 esta votación? Y estimo que de la misma manera que en las primarias, con la misma tranquilidad, la verdad que el dispositivo fue perfecto, así que bien. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bueno, y acá finalizamos en estos momentos y aguardando hasta las 18 horas, que en donde empezarán a enunciarse el escrutinio y el resultado, digamos, de lo que será la votación del día de hoy. A ustedes.